Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado las clases anteriores? Gracias a Dios. Bien, bien, bien. Vamos ya saliendo de todo un poco. Solo que ya en la última clase tuve un pequeño inconveniente con el internet, hubo un pequeño bajoncito y se me desconectó, entonces, pero Se le conectó la gracias a señora. Dios. Pero Pero terminó la clase. sí, gracias a Dios terminamos la Ah, clase. Ya bueno, qué completamos bueno. todo. ¿Y usted qué tal? Pues bien, ahí ahora un poquito haciendo. Hoy la verdad no estuve haciendo mucho ese día. Me aproveché para descansar un poco. Qué bueno, porque ayer me contaba que le había tocado viajar. Sí, ayer sí me tocó bastante pesado. O sea, ayer ya me sentía de muerte cuando llegué a la casa. Ay, ay, ay. Hay días que uno solo desea ya acostarse y no saber más nada. Sí, Reposar. pasa. Hola, buenas noches, Rosa, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí ¿Pudo practicar? corriendo, corriendo. Pero gracias a Dios, bien. Qué bueno. Me alegra mucho porque hoy vamos ya a iniciar a personalizar nuestros propios formularios. En la plataforma nos han dado ya uno ya hecho, pero nosotros vamos a crearlo de cero. Bueno, vamos a esperar que se sigan uniendo a la clase para poder dar inicio. Javi. Ok. Me comentaba ayer, ¿verdad?, que ya terminó plataforma. Rosa. Mándeme. Me comentaba que ya había terminado la plataforma, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí, qué bueno. Sí, ya. ¿Ya descargó su diploma? Ah, okay. Perfecto. Gracias. No se le escucha nada, perdón. Ok, ahora sí. Hoy sí tenía apagado. Ay, no, qué terrible. Bueno, Claudia, bienvenida. José, bienvenido. Bueno, voy a iniciar a compartirles pantalla.
Compartir pantalla, sonido, aceptar. Bueno, me indican por favor si pueden visualizar la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, ingeniero. Ok, muy bien, gracias. Bueno, el día de ayer nada más hicimos un pequeño recorrido sobre lo que es el botón de Visual Basic para nosotros poder crear los diferentes formularios. ¿Alguien me puede decir en qué opciones hacíamos clic para crear un formulario? Vamos a hacer una recapitulación así sin ver pantalla de Excel. ¿Se recuerdan en qué pestaña o qué icono hacíamos clic para crear un nuevo formulario? Hola, hola. Bueno, eso lo hacíamos desde la pestaña insertar, pero ya trabajando con Visual Basic para aplicaciones. Bien, el contenido de este día, lo que vamos a estudiar hoy serían los controles del formulario. Como les decía, ayer simplemente creamos formulario. Creo que también lo logramos eliminar, pero si no, hoy vamos a hacer eso también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a personalizarlo. Vamos a crearle ya las etiquetas. En este caso, tenemos esta imagen de nombre, teléfono y estas cajitas de texto y los diferentes botones. Vamos a estar trabajando con esos controles, modificándolos y adaptándolos. Muy bien. El objetivo es dar a conocer a los participantes los diferentes botones de controles que se pueden aplicar a un formulario de usuario como método de entrada de información. Nosotros los formularios los utilizamos más que todo para eso, para introducir información de una mejor manera a nuestras tablas. Queremos dejar de trabajar con tablas sencillas, con tablas básicas o tablas dinámicas. En fin, y queremos que el registro se haga a través de un formulario. No queremos que el usuario esté viendo la tabla de Excel que nosotros tenemos. Entonces, de esta manera, nosotros lo disfrazamos, creamos formulario, creamos los campos para que así el participante deposite los valores y esos valores, al darle clic en guardar, sean almacenados en una tabla que nosotros tengamos en cualquier hoja de nuestro Excel. Ahora bien, controles de formulario. Para agregar un control al formulario, debes seleccionarlo del cuadro de herramientas y dibujarlo sobre el formulario. En este caso, nosotros ya primero, el primer paso sería crear un formulario. En este caso, este formulario se llama User Form 1. Por lo que se ve, él no tiene un nombre personalizado, sino que está manteniendo el nombre que se le asigna de forma predeterminada cuando nosotros lo creamos. Luego, nosotros tenemos esto aquí que dice nombre. Estas son etiquetas. Y en inglés, la palabra sería label, pero podemos pronunciarlo como label. Entonces, vamos a estar ingresando label para nosotros indicarle al usuario a qué corresponde esa cajita de texto. Estas cajitas blancas son text box en donde nosotros vamos a digitar lo que queremos guardar. Cada uno de estos botones va a tener un nombre
Y ese nombre es un nombre único e irrepetible. Porque es así, porque al igual que las tablas y los rangos en Excel, las celdas, cuando nosotros asignamos un nombre, ningún rango, ninguna celda va a tener el mismo nombre. Lo que sí podemos hacer es que sean similares y que tengan una pequeña diferencia. Tal vez, por ejemplo, tenemos una celda que se llama ventas, pero queremos a otra celda asignarle el mismo nombre. Entonces lo que vamos a decir es ventas 1 o cualquier otro elemento, cualquier otra palabra, carácter que queremos agregarle para que no vaya a haber un conflicto. Porque de todas maneras Excel no va a permitir que nosotros lo hagamos. Vamos a realizar las pruebas para que ustedes puedan verificar que en efecto las etiquetas en su nombre interno no van a poder tener un mismo nombre. Desde el momento que nosotros vamos ingresando un formulario, aunque lo eliminemos y estamos siempre, el libro lo tenemos abierto en ese momento, todos los formularios que nosotros vayamos abriendo van a llevar un correlativo. User form 1, 2, 3, 4, 5, aunque eliminemos uno, pero él va a seguir llevando el correlativo. Puede hacer que elimine el 5, pero voy a pensar que al crearlo me puede generar el mismo nombre. Pero no, él me va a dar un número más. Ok. Entonces. Consulta. Perdón, ingeniero, consulta. Diga. Digamos, aquí vamos a ir alimentando. Lo que aquí alimentemos, ¿a dónde va a ir siendo depositado? Guardado. Va a ser guardado en una tabla que nosotros vamos a crear en una hoja de Excel. Vamos a nombrar una hoja. En este caso, para este formulario, como tenemos nombre, teléfono y email, en cualquier hoja del libro nosotros deberíamos de tener una tabla con estos valores, con estos encabezados, para que al momento de aquí, en esta cajita, ingresarle, por ejemplo, Rosa María, teléfono, ingresamos el teléfono, su correo electrónico, y al hacer clic en aceptar, este botón tenga la función de almacenar esos datos llamando a la hoja en la cual está esta tabla y se vayan insertando fila a fila cada uno de los registros. Digamos en este caso que lo vamos a buscar por nombre. Si yo pongo el nombre y me aparece el nombre de teléfono y el mail. ¿Cómo? No le escuché mucho. Digamos que si yo pongo el nombre, ajá, automáticamente me va a desplegar teléfono y mail. Usted va a ingresar el nombre, usted va a ingresar manualmente el teléfono y va a ingresar el correo porque queremos crear un registro suyo. Sí. Entonces, al momento de dar clic en aceptar, esos datos se van a ir a almacenar, se van a ir a agregar a la tabla que usted ya tiene. Y sí, todo eso lo vamos a hacer al momento de establecerle código a estos botones. Vaya, entonces mi consulta es, digamos que está así. Entonces, y yo quiero buscar datos, por decirlo así. El código, pues va a ser el código para que me acorde. Ahí el código sería buscar y ahí se estaría llamando a la base, a la base de datos, a la hoja, y se estarían llamando a los encabezados de la tabla para decirle en qué parte los va a buscar. Aquí ya sería como realizar el proceso interno que Excel hace cuando nosotros le decimos una fórmula, buscar B, buscar H, pero eso de los códigos lo vamos a hacer creo que mañana vamos a estar trabajando con ellos. Ahorita solamente vamos a trabajar para poder personalizarlo, en este caso agregarle los controles que vamos a utilizar. Bien, entonces tenemos aquí el control de etiqueta. Lo que les mencionaba, este es un label. El control label en Visual Basic para aplicaciones son las etiquetas que mostramos en nuestros formularios. Es decir, esto sería como que el maquillaje, porque es lo que el participante, el usuario ve. Pero ya el nombre interno
de ese label no lo vamos a ver nosotros como usuarios. Eso solamente lo va a ver Excel o nosotros mismos cuando nosotros le estemos indicando qué función se va a realizar, qué operación queremos realizar con eso. Cada elemento tiene dos, no, a veces quería decirle que algunos, la mayoría, tienen un nombre superficial y tienen un nombre interno. Al momento de codificar los internos, debemos de llevar un orden para saber cómo los estamos codificando, porque si nosotros ponemos los nombres de esas etiquetas, de esos cuadros de texto o botones, y los ponemos de una forma errónea o que creemos que es así, nos va a dar un error, el código no va a realizar lo que nosotros deseamos y nos van a estar mandando alertas hasta que nosotros corrijamos y lo coloquemos de la manera correcta. Ahora bien, es donde normalmente escribimos las indicaciones, los títulos, los nombres del recuadro. Es el primer paso para aprender a crear formularios en Visual Basic para aplicaciones. Una vez creado el formulario, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad Label, que es el símbolo de A mayúscula. Una vez que lo hayamos seleccionado, lo insertamos en nuestro formulario, pinchando sobre el mismo y marcando las dimensiones de nuestro Label. En este caso, nosotros vamos a escoger el tamaño. Lo vamos a adecuar según el espacio que nosotros tengamos de nuestro formulario. Puede ser que el formulario, el diseño sea relativamente pequeño, mediano, grande. Entonces, acorde a eso y al tamaño de letra que nosotros le vamos a poner, sería definir el tamaño. Pero eso nosotros también lo podemos seguir modificando a medida vamos avanzando. No es algo que si lo creo ya no lo voy a poder modificar el tamaño. Lo vamos a poder modificar en cualquier parte del proceso en el que estemos. Ahora bien, el texto de las etiquetas se modifica en la propiedad llamada Caption. Aquí, en este nombre, en esta herramientita, en esta opción, es donde nosotros vamos a asignarle el nombre que el usuario va a poder ver. En este caso, nosotros esta imagen que tenemos aquí, que dice Level 1, podría ser nombre completo, apellido, venta del mes, venta de enero, venta de febrero, para indicarle al usuario que la caja que está a la par va a ingresar el valor que nosotros le estamos indicando en esa etiqueta. Ahora bien, para realizar este cambio, solamente selecciona el control y se mostrará la ventana de propiedades donde podrás hacer clic. Permítame que mueva esto. Aquí está, me cargo el laboratorio. Aquí está, ¿no? Sección 4. Sí, le dice hola. Ok, entonces para realizar este cambio decíamos que simplemente tenemos que seleccionar el control y se nos va a mostrar una ventana de propiedades en donde vamos a poder realizar la modificación. De igual manera, el texto desplegado en los botones de comando se modifica en la propiedad de Caption. Aquí, en Caption es donde nosotros vamos a ingresarle el nombre que va a tener ese botón y es lo que el usuario va a poder visualizar. Bien,
Ahora tenemos el control cuadro de texto. Estos serían los text box, son las cajas de texto en donde el usuario va a ingresar las búsquedas que vamos a realizar o el ingreso de los datos que vamos a estar almacenando. El control de tipo text box me permite rellenar los datos en el formulario. De esta manera, podría tener un formulario que pida nombre, apellido, ciudad. Para ello, necesitaremos unas cajitas donde el usuario puede escribir Estas cajitas en Visual Basic se llaman textbook. Y la forma correcta, bueno, no forma correcta, sino que la forma más común que nosotros utilizamos para llamarlas a ellas internamente puede ser text, así como está, sin la B. Algunos le ponen TX, TBX abreviado. Entonces aquí nosotros deberíamos de tener cuidado cuando nosotros nos referimos a los textbooks, debemos de tener ya un código establecido sobre cómo las vamos a estar nombrando. Pueden ser TXTB y lo que siga después va a ser referencia al tipo de dato que yo estoy utilizando. En este caso, TXB, nombre, TXTB para apellidos, TXTB para ciudad. Aquí nosotros escogemos, utilizamos, agregamos la B o simplemente TXT, text. Ahora, para insertar un texto en nuestro formulario de Visual Basic, seleccionamos el panel de herramienta, la funcionalidad texto. Es esta imagencita que se ve aquí, bordadito de rojo. Texto que está representado por las letras AB minúscula en un rectángulo. Después, pondremos el textbook en nuestro formulario y le daremos el aspecto que nosotros necesitemos. Aquí nosotros también podemos modificarlo desde el momento que lo insertamos, lo vamos como a dibujar, vamos a dibujar el tamaño que nosotros necesitemos. Bien, y podemos agregar tantos textbooks necesitemos. Ahí no hay un límite. Bueno, ahí solamente va a depender el espacio del formulario que nosotros hemos diseñado. Ahora tenemos este otro botón, que es el control, botón de comando, command button. Un botón de comando de un formulario puede iniciar una acción o un conjunto de acciones. Por ejemplo, se puede crear un botón de comando que abra otro formulario. Es decir, que ya estamos en un formulario, pero a través de un botón nosotros podemos llamar a otro formulario. Para que un botón de comando haga algo, se escribe una macro o procedimiento de evento, que posteriormente veremos en las próximas clases. Los eventos más comunes que nosotros podemos trabajar es el evento clic, que al momento de que el botón reciba un clic, este se va a ejecutar y va a realizar las acciones que nosotros le codifiquemos a él internamente. Para insertar un command button en nuestro formulario de Visual Basic para aplicaciones, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad de botón comando, que está representado por las letras AB minúsculas en un rectángulo de esquinas redondas. Esa es la descripción de cómo nosotros podemos identificar el botón. De igual manera, nosotros podemos pasar el puntero sobre cada una de estas herramientas para así saber el nombre de ellas y así llegar a la herramienta que nosotros queremos insertar. Estos botones de comando también se utilizan en el formulario para las opciones de aceptar, guardar, cancelar, borrar, actualizar y otras opciones según cómo se personalice el formulario, según el tipo de información, el tipo de operación que nosotros querramos realizar en ellos, así se van a llamar los manuales y por lo tanto los códigos van a variar. Para personalizar la apariencia del formulario o sus botones, se hace clic en el icono de propiedades y se abrirá un cuadro de diálogo del elemento seleccionado, formulario, botón de controles.
Algunas de las opciones que puedes personalizar son color de fondo, el estilo, tamaño y color de fuente. También podemos agregar imagen de fondo y la alineación del texto. Estos son algunos de los elementos que nosotros solemos modificar con mayor frecuencia. Ahora bien, vamos a pasar a visualizar el video para luego quedarnos realizando los formularios de cero. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los formularios de Visual Basic. Antes de comenzar a trabajar con los controles de los formularios, quiero recordarte que cuando trabajes un libro con Visual Basic, a la hora de guardarlo, debes de elegir el tipo de archivo. En este caso, guardar una copia porque el libro está en proceso de subirse. En la ventana de guardar como, mira, en el tipo de archivo debes de elegir la opción que dice libro de Excel habilitado para macro. De lo contrario, si lo guardas como un libro de Excel, este libro no podrá ejecutarse lo que son los formularios de Visual Basic. Algunos de los problemas que surgen a la hora de abrir libros que tienen formularios con programación de Visual Basic, porque a los formularios, a los botones se les asigna programación que posteriormente vamos a ver en los próximos videos, es posible que a la hora que lo abras te muestre alguna información o las macros no estén habilitadas. Te recomiendo que le hagas clic en la pestaña Archivo y en la opción de información que vengas a revisar alguna información importante acerca de las restricciones que se tienen a la hora de habilitar lo que es el contenido de los libros. En este momento lo único que me muestra es que la carga está bloqueada, pero en algún momento puede aparecerte un mensaje que las macros han sido deshabilitadas, ¿verdad? Entonces tú tienes que hacer clic en la opción, si te lo muestra, de habilitar macros para que puedas continuar trabajándolo. Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar con lo que son los botones de control que se aplican al formulario. Como recordarás, este es uno de los botones que te mostré en el video anterior donde llamo al formulario. Este es una imagen de fondo que se le ha colocado, ¿verdad? Que también se hace con uno de los botones. Voy a entrar a Visual Basic, abro la ventana y voy a venir a insertar un nuevo formulario para mostrarte cómo vamos a comenzar a introducir lo que son algunos de los botones de controles. Mira, en este caso no se abrió el cuadro de herramientas, entonces lo abrimos, ¿verdad? Haciendo su clic sobre su icono. Uno de los primeros botones que se agrega es el botón identificado con la letra A y se llama etiqueta. Mira, le haces clic y vienes a insertarlo. Le cambiamos el nombre, ¿verdad? Este botón se va a llamar nombre. Muy bien. Este es uno de los pocos botones que puedes copiar y pegar para no tener que estar haciendo otros. Teléfono. Esto es lo que hacemos con los botones de etiqueta. Ahora vamos a dibujar los cuadros de texto, que son los que se configuran para introducir el texto y asignarlo a una determinada celda.
Cada uno de estos botones los podemos personalizar, cada uno de ellos tiene lo que son las propiedades, mira, o inclusive lo que es la apariencia de nuestro formulario. Si te recuerdas en el formulario que te mostré al inicio, que da la bienvenida, hay una imagen de fondo. Mira, este es el botón de control para insertar una imagen. Lo voy a dibujar aquí. Y en las propiedades de él es a donde tenemos la opción para insertar una imagen. Tenemos que ir haciendo mucho más grande nuestro formulario para poder agregar los botones que nos faltarían, que en este caso serían los botones de aceptar, cancelar, guardar, que son botones que posteriormente vamos a trabajar en los próximos videos, a los cuales tenemos que asignarles lo que es programación. Mira, este es nuestro botón para la imagen y así vamos dándole la estructura lo que es a nuestro formulario. Mira, cuando le haces clic a cada uno de estos botones, te aparece aquí lo que es la ventana de las propiedades. Propiedades dice label, o sea, estos botones, ¿verdad? En inglés se llaman label y estos se llaman text box. Cuando le hagas clic a cada uno de ellos, se van a abrir, va a cambiar las propiedades. ¿Qué vas a hacer en las propiedades? En las propiedades, por ejemplo, tienes que venir a identificar cada uno de los aspectos que puedes cambiar. Comencemos con este de nombre. Mira, le podemos asignar en el back color. Tenemos la opción para darle color. Si tú dices, yo quiero que mis botones sean de color, pues les asignamos un color. Cambiar el tipo de letra. Está en la opción font. Mira, Tahoma es el estilo predeterminado, pero podemos venir a asignar otro tipo de letra y también otro tamaño. Recuerda que aquí no tenemos acceso a la pestaña inicio, fuente, y por lo tanto debemos de personalizarlo con estas opciones. Lo único que podemos hacer aquí es alinearlo nosotros con nuestra tecla tabuladora o nuestra barra espaciadora. También podemos personalizar la apariencia de nuestro formulario. Mira, a medida que vayas seleccionando cada uno de estos objetos, tú puedes venir a ver las diferentes opciones de personalizar nuestro formulario. Posteriormente tenemos que asignar los botones aceptar y los botones de cancelar. Estos botones se asignan con lo que es el botón que se llama botón de comando. Este es muy diferente a el cuadro de texto. El botón de comando se les asignan, como te mencioné, programación. Mira, esto se llama Command Button 1. Si dibujo el siguiente, va a ser el Command Button 2. Mira, se les van asignando nombre. De la misma manera, ¿verdad? Les podemos cambiar ese nombre a aceptar, cancelar y los podemos personalizar. En la próxima clase te enseñaré a asignar o a aplicar programación a estos botones para que realicen una determinada acción en la ventana de Excel. Muchas gracias por tu atención prestada. Él está bajando al acoplador y está. Vamos a compartir el libro de Excel.
Casi lo retomé. Bueno, ahora sí pueden visualizar el archivo de Excel, el libro. Sí. Ok, gracias. Este es el libro que nos han compartido. En este caso nos vamos a la pestaña Programador y nos dirigimos a Visual Basic. Bien, aquí ya tenemos los formularios que nos han compartido, ya están creados previamente. Y esto que está a su izquierda, esta basecita. Esto. No, ajá, ese y este que está al inferior. Esto. Las propiedades. Este que dice acá, Microsoft Excel Objeto, son las hojas que nosotros tenemos abiertos, las que tenemos abiertas en nuestro libro normal. Ahora, aquí en la carpeta de formularios, nos aparecen los formularios que nosotros hemos creado. En este caso, nos han compartido tres. Y en la parte inferior, en esto de propiedades, nos aparecen las propiedades de los elementos que nosotros tengamos. Aquí, en este caso, tengo seleccionado formulario de recursos humanos. Tengo seleccionado esa etiqueta. Nos vamos aquí a propiedades y vemos que esas, las propiedades corresponden al label 1. Aquí está el nombre. Este nombre no se ha modificado, está tal cual como se asigna, como Excel lo va asignando automáticamente. En donde sí tiene texto es en el caption, aquí, donde dice formulario de recursos humanos. Ahora voy a cerrar este archivo porque nosotros vamos a crear uno con estos formularios desde cero. Lo cierro, cierro esto también. Lo voy a cancelar. Antes voy a presionar Control U para abrir un nuevo libro. No guardar. Por algún cambio que se haya realizado y compartiré nuevamente la pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Bien, entonces nos vamos a dirigir directamente a la pestaña programador y luego nos vamos al botón de Visual Basic. Vemos que simplemente tenemos aquí en hoja 1 la hoja que Excel nos ha creado por defecto porque nosotros no la hemos trabajado, no hemos hecho nada en ese libro. Es totalmente nuevo. Incluso vemos que ni nombre tiene porque tiene libro 1, lo acabo de crear. Ahora, lo que haremos es crear un formulario. Entonces, nos vamos aquí a la pestaña Insertar de nuestro menú. Inge, disculpe, y a Hola. ese false, true, ese es ya que una sola vez lo trae por cuando se ubica el visual. Ya False, lo, true, false, true, ya lo trae de una sola vez. ¿A dónde dice eso? No lo veo. En las propiedades hoja 1, name hoja 1, Ah, display. sí, estas son las configuraciones de nuestra hoja. Ahorita, como les digo, el libro está creado recientemente. La hoja que tenemos abierta, aquí voy a minimizar esto, y es esta. Dice hoja 1, todavía no está, no tiene nombre. Entonces,
aquí en nuestro Visual Basic lo pueden ver. Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Sí. Vaya. Ok. Entonces, estas son las configuraciones generales de la hoja. Bien, entonces nos dirigimos a la pestaña Insertar. En Insertar vamos a hacer clic en User Form para crear nuestro primer formulario. En este caso, bueno, ya nos aparece aquí. Vean que está bien pequeñito el cuadrito. Entonces nosotros vamos a proceder a ampliarlo. Nos ubicamos aquí en los bordes, en los puntos aquí. Cuando estoy ubicada sobre el formulario me dan estos puntitos. Entonces me voy a ubicar aquí en la esquina inferior derecha, clic izquierdo y arrastro. Este lo voy a dejar al tamaño que yo considere, dependiendo de la información que voy a manejar. Ahora bien, este formulario, el nombre de él es User Form 1. En la plataforma, en la aplicación que nos mandan, ellos lo mantienen así, tal cual. No tiene un nombre personalizado. A ver, permítame. Sí, tiene un nombre. Se llama Formulario 1 ya en español. Aquí está tal cual como nos lo mandan. Entonces, como hacemos clic en él, aquí en propiedades, al lado izquierdo, me aparecen ya todas las opciones que podemos trabajar en él. Entonces, me voy a dirigir a Name. Este sería el nombre interno. El nombre interno para este, según lo que nos compartieron, se llama Formulario 1. Entonces, borro el nombre y voy a ingresar Formulario 1. Doy clic fuera y vean que ya Libro 1 dice Formulario 1 User Form. Ahora yo le voy a colocar un nombre en el caption para que se modifique lo que dice aquí. User Form. Ese es el caption del formulario. Doy clic sobre el formulario. Vemos que aquí me aparece el name, lo que acabo de modificar. Ahora me voy a dirigir a la opción de caption. Lo voy a borrar. Ahí dice User Form, que es lo que aparece aquí arriba. Lo borro. Y ese formulario se va a llamar formulario de empleados. Esto es lo que el usuario va a visualizar cuando se le habilite este formulario, esta ventanita. Hasta el momento, eso es lo único que vamos a modificar en este formulario. Ahora vamos a ingresar la primera etiqueta. Aquí yo tengo mi cajita de herramientas. Yo la puedo manipular y colocarla donde me sea más útil. Como es una etiqueta, aquí tengo los controles. En controles me voy a ubicar sobre la A mayúscula en negrita y ahí me dice etiqueta. Clic izquierdo sobre ella y luego me voy a dirigir a mi formulario. Vean que ya lleva una crucita y una A blanquita. Una pequeñita blanca. Eso me indica que yo en mi puntero tengo una herramienta. Entonces me ubico aquí en la posición donde quiero insertarla, clic izquierdo y arrastro hasta dejarla al tamaño que yo necesite y que crea conveniente. Aquí creería que está algo centrado, dejando espacio aquí a los lados izquierdos y al lado izquierdo y al lado derecho. Bien, ya inserté mi etiqueta. Ahora quiero quitarle eso del label 1. Entonces puedo hacer clic izquierdo sobre él y vean que mi puntero ya está activo esperando que yo ingrese datos. Desde esta parte directamente de la herramienta, yo puedo borrarlo y asignarle el nuevo nombre. En este caso, le voy a colocar bienvenidos al formulario 1. Formulario 1.
como nosotros queremos que nuestro formulario sea llamativo, atractivo al usuario, que tenga una presentación bonita, si lo dejo así, eso se va a ver muy sencillo, la letra, algunos no la vamos a poder ni ver, entonces vamos a configurarla. Me dirijo otra vez a hacer clic en sobre aquí, bienvenidos al formulario 1 sobre la etiqueta, para activar las propiedades. En este caso vamos a cambiarle el tipo de fuente. El tipo de fuente lo podemos hacer aquí en la propiedad font. Aquí veo que por defecto se me está activando el tipo de fuente Tahoma. Hacemos clic en estos puntitos. Se me va a habilitar la ventana de fuentes y aquí puedo escoger el estilo que más me guste o que se adapte a mis necesidades. Como dice, bienvenidos. Vamos a ver. Vamos a utilizar esta en Grabbers MT. Le voy a aplicar que sea negrita y cursiva y en el tamaño le voy a colocar como es el título. Aquí puede llevar 24. Vamos a probar cómo queda con 24. Ahora clic en aceptar. Quedó grandecito. Entonces, si me gusta cómo se ve, pero mi label está muy pequeño, me voy a los bordes y voy a ampliarlo. Bueno, en este caso me quedó muy grande aquí. Lo que puedo hacer es reducirle el tamaño. Me voy otra vez a font y le vamos a decir que sea el tamaño 20. A aceptar. Disminuyó un poco. Ahora recorté mi etiqueta porque puede hacer que más adelante yo decida ponerle un color de relleno. En esta ocasión esto quedó ajustadito a mi etiqueta. Ya tengo bienvenidos. ¿Qué pasa si yo lo que les mencionaba, le quiero poner un color de relleno? Entonces me voy donde dice back color. En back color me voy a la flechita, a la lista desplegable. En lista desplegable tengo dos opciones. Tengo una que es sistema, que es la que automáticamente agrega, y también tengo una paleta de colores. En la paleta de colores yo voy a marcar aquí el color que me parezca. Back color. Vamos a dejar ese tono. Aquí. Vamos a ingresar las demás etiquetas. Me voy otra vez a etiqueta. Ahora voy a ingresarle. La voy a dibujar. Y esta sería. Esta la voy a modificar ahora desde el caption. Le borro label 2 y le voy a ingresar nombre. Nombre. Aquí está nombre. Hago clic fuera. Ahora ya tiene esa propiedad, ya tiene ese nombre, ya está modificado. De igual manera puedo modificar el tamaño. A este solamente le voy a decir que sea tamaño 14 y que tenga negrita y aceptar. Le voy a dejar la misma fuente. Ahí está el nombre. Ahora, para evitar ir a crear otra etiqueta y estar jugando con el tamaño, si me parece el tamaño que tiene esta, control C y control V. La copio y luego la voy a colocar en esta posición. Aparentemente se ve que están un poco alineadas y esta se llamaría teléfono.
Bueno, salgo ahorita. Control C, control V. Y esa se llamaría dirección. Dirección. Luego vamos a insertar las cajas de texto. Me voy acá a la caja de herramientas y doy clic donde dice cuadro de texto. Me voy a dibujarlo. Aquí está. Ya ingresé mi primer caja de texto. En este caso, estas cajas de texto no llevan caption, pero si vemos, estoy ubicada en la herramienta y me voy a buscar aquí en las propiedades. By color, control enable, font. Vale. No tienen la opción, la propiedad de caption, pero en la parte inferior tiene texto. En texto nosotros podemos agregar algo que queremos que ahí se visualice, pero por defecto este texto se queda así en blanco, porque ahí queremos que el usuario ingrese el nombre. En este caso, lo único que sí vamos a ponerle es el nombre interno, el cual va a conocer, el cual va a estar trabajando, con el cual va a estar trabajando Visual Basic. Entonces me voy al name. En el name, aquí yo ya puedo borrar eso y le voy a colocar TXT. Y como esta caja de texto, perdón, esta caja de texto corresponde al nombre, le voy a decir TXT nombre. Así lo voy a identificar más fácil. Luego, selecciono la caja de texto, control C, control V, para que tenga el mismo tamaño si así lo requiero. A esta, de igual manera, simplemente le vamos a cambiar el name. Borro textbox 1, como era una copia del anterior, y le asigno TXT y a quién corresponde esta caja de texto. Corresponde al teléfono. Entonces se llamaría TXT, teléfono. Y por último, vamos a tener la caja para la dirección. Trato de alinearlos un poco. Y esta caja de texto se va a llamar TXT. TXT dirección. Dirección. TXT dirección. Ahora lo que me hace falta agregarle serían los botones. En este caso, este formulario llevaría uno que se llama aceptar y el otro que se llama cancelar. Me voy a al cuadro de herramientas y en el cuadro de herramientas me ubico sobre botón de comando. Clic izquierdo y me voy a dibujarlo. Aquí tengo mi command button 1. A este sí le podemos modificar el caption. Aquí, porque este sí, él debe de tener un nombre o también puede tener una imagen. En este caso, le vamos a colocar
Aceptar. Nos vamos a modificar el fondo. El anterior lo dejamos Tahoma, a este simplemente le vamos a cambiar lo que es el alto, el tamaño de la letra, y le vamos a colocar que lleve negrita y hacemos clic en aceptar. De igual forma, vamos a insertar otro botón. Lo puedo dibujar. Y a este le puedo insertar una imagen. En este caso, le voy a borrar el caption. Selecciono el botón y voy a dirigirme aquí en las herramientas, en las propiedades, a una que se llama Picture. Aquí está. Vemos que dice ninguno. Hacemos clic en los tres puntitos. Y ahora voy a seleccionar una imagen de estas. Antes de la clase fui a descargarla. En este caso, vamos a agregarle el cancelar. Yo descargué esta imagen. Algo que vamos a tener en cuenta para trabajar con imágenes es que la extensión de las imágenes debe ser JPG. Solo se va a trabajar con ese tipo de extensiones. Entonces, cuando ustedes descarguen las imágenes, asegúrense de que tengan esa extensión. ¿Pueden visualizar mi ventana de cargar imagen? Sí. Ah, vaya, vaya. Gracias. Entonces, ya tengo aquí mi imagen descargada. La selecciono y luego doy clic en abrir. Aquí está. En ocasiones, cuando las imágenes son muy grandes, o es al revés también, la ubicación donde yo las quiero, le dibujé grande el cuadro y la imagen era pequeñita y me quedó bien al centro, chiquita, no se ve muy bien, se ve chiquita, o quedó el cuadro es pequeño y la imagen es muy grande, queda regada y no se visualiza toda. Entonces, eso lo vamos a corregir aquí en las propiedades. Vamos a buscar algo que diga size. Voy a verificar si tengo esa opción aquí. Index, solo está la posición. Con color. Ajá. Ah, pues aquí solo tengo la muy posición de mi imagen, en cómo la voy a alinear. Aquí no se ven muchos cambios. Vamos a ver si hago más grande el botón. Ay, no, ella se va expandiendo al tamaño del botón. Bueno, voy a hacer eso con otro tipo. Con otro tipo de herramienta. Aquí ella se adapta rápido al tamaño del botón. Por ejemplo, lo vamos a hacer aquí con el formulario. Doy clic al formulario y vamos a buscar picture. Vamos a colocarle este, por ejemplo, y vean que quedó ahí al centro. Ahora me voy a picture size mode. Doy clic y le digo que sea mode stretch. Le doy clic y a ella se amplía a todo el tamaño de mi formulario. Bueno, me voy a quedar hasta aquí, ya son las 9. De esta forma se realizarían los siguientes dos formularios. Ya el día de mañana sí vamos a trabajar en irlos codificando. Pueden irlo practicando. Ustedes ahí vayan realizando estos formularios para que así después ustedes vayan adecuando la información que tienen en su trabajo. Nos vemos mañana, primero Dios, que tengan una feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias.